funtzionaria naiz. Eskerrik asko zuagatik. Hemen bulegoan egiten ari gara denetari egoera soluzionatzeko. Hoy nos encontramos en una concentración frente a la Oficina de Extranjería en el marco de las movilizaciones del 8M para visibilizar que las mujeres migradas existimos, que las mujeres migradas, aunque no puedan salir, sobre todo las mujeres que se dedican a los cuidados, al trabajo interno, no puedan salir a manifestarse, nosotras estamos aquí para hablar por ellas porque existen toda un marco legal que es la ley de extranjería que les impide regularizarse. Vamos a leer las citas para el día. A ver, por favor. Cita piadosa, domingo de resurrección, 12 horas. ¡Ahí la tenéis! ¡Por favor! Es que no sé, no sé, está muy mal, no sé. Queremos visibilizar de que las mujeres no solo estamos oprimidas por el género, hay otros ejes de opresión como la raza y el origen que no los podemos olvidar y que las leyes de igualdad están bien, pero necesitamos también leyes antirracistas porque las mujeres migradas y racializadas salen fuera de las leyes de igualdad porque no se les reconoce, porque al estar en situación irregular no podemos acceder a prestaciones ni ayudas, no tenemos ningún amparo de las leyes de igualdad y eso es lo que queremos reivindicar hoy. Martxoak 8aren egunak zaintzaren inguruan kokatu dugu, bereziki begibistan delako zaintza sistemaren krisian, eta aldi berean ere krisi honen aurrean erakundeek izan duten jarrera erantzungabekeria izan dela, privatizazioa eta negozioa sustatzea. Egia da, desgaitasuna daukaten emakumeek, normalean bere eskubideak ez direla betetzen, ez? Eta emakume guztiena, baina desgaitasun dutenean, zenbat emakume bortzatzen diren urtean edo baizik eta bereizten dela, desgaitasun duten emakumeak eta ez dutenak, eta ikusten ari da kristona dena, ez? Portzentaia askoz altuagoa dela. Thank you.